días, bienvenidos a esta celebración que hacemos todos los años por el Día Internacional del Libro y por el Día también del Derecho de Autor del Libro. Se hacía en la Plaza 25 de Mayo y hoy eligieron hacerlo aquí en su casa. Sí, lo elegimos medio a la fuerza porque movernos para allá a nosotros es un costo, digamos, y en esta época que estamos cuidando toda la moneda, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer algo, pensábamos hacer algo más austero y al final nos salió mejor de lo pensado. Sí. Profesor, ¿cómo se fomenta la lectura en estos tiempos de tanta tecnología, ¿no? Mira, las escuelas tenemos la suerte que tenemos bibliotecas. No va a haber escuelas que no tengan una biblioteca o dos o tres libros. Y es increíble ver cómo el chico, principalmente el del primer ciclo, va a la biblioteca a buscar su librito para llevar a su casa. Yo siempre digo que acá el trabajo es importantísimo, el de la familia. Porque cuando el chico llega a la casa con un libro y nos pide que lo acompañemos a leer, todo obvio que estamos cansados, porque si llegamos a la noche y estuvimos trabajando, se nos complica leerlo. Pero si nosotros compartimos con los chicos ese libro, se lo leemos, le hacemos un punto de inflexión, le hacemos después algún comentario, les contamos cuando éramos chicos qué libro nos contaban nosotros, ellos a eso les gusta más todavía. Y en los chicos grandes, nosotros acá, si bien tenemos un gabinete de tecnología, de informática, tenemos computadora, es increíble cómo a ellos les gusta todavía buscar en el papel, en el formato papel, buscar información. O sea, y eso incentiva mucho que los chicos sigan leyendo. Respecto a lo que son los autores, porque también aquí en Villaguay cada vez van surgiendo, ¿no?, nuevos escritores, gente que se anima, ¿no?, también a ser parte de las letras. Sí, mirá, bueno, esto siempre lo caracterizo, yo lo cuento, que la escuela Nina, una de sus funciones sociales es mantener al chico entre la escuela. Pero para que el chico esté entre la escuela, uno tiene que darle, digamos, opciones que sean realmente agradables y recreativas para ellos. Entonces nosotros en los talleres que tenemos acá, en los talleres de folclores, de danza, siempre invitamos a autores locales para que vengan a cantarles canciones, para que vengan a contarles cuentos. Ustedes saben que el barrio del Chaco es un barrio que culturalmente es muy importante. Hay muchos cantautores, muchos autores locales, muchos escritores, muchos músicos en este barrio. Y si bien también tenemos lo que es típico, tradicional, de que es lo de la murga, el corso del barrio, hay muchos autores que nosotros los invitamos y en los talleres vienen y charlan con los chicos, les cuentan sus experiencias, les cuentan cuando eran chicos, cuando venían a la escuela. Estaba escuchando en otra nota con otro medio que hablaba de los chicos de la escuela, del lugar, de lo que es la escuela 4 hoy por hoy, porque en un momento la escuela 4 era como que venían chicos con una problemática bastante diferente a otro. Sí, en realidad el barrio del Chaco siempre estaba estigmatizado como un barrio de gente violenta, de gente mala, los docentes no querían trabajar, cuando me acuerdo que vos le preguntás a cualquiera de mis colegas, decían, no, me titulicé en escuela de 4, vos sos loco, vas ahí, te van a matar ahí. Fíjense, acá nadie mata a nadie, los padres nos acompañan permanentemente, los padres entendieron que la escuela es uno de los mejores lugares para que su hijo esté acá. Vos imaginate que estos chicos, gracias a la modalidad Nina, ingresan a las 8 de la mañana y se van a las 3 y media de la tarde, y después tienen la suerte que el que termina sexto grado puede hacer secundario también acá en el barrio, que eso también es muy importante. O sea, es como que han aprendido a tener sentido de pertenencia por su institución. Antes, sí, es cierto, hace muchos años se rompía la escuela, se generaban disturbios, pero no, la gente es como que ha hecho un clic, ha cambiado, como les volví a decir, tiene ese sentido de pertenencia de cuidar su escuela como su casa. ¿Hoy la actividad consiste en hacer lecturas, un poquito del programa que tienen previsto? Mirá, principalmente sí, es lectura, porque todo tiene que ver con el libro, pero este año se tomó la temática de María Elena Walsh, de los cuentos María Elena Walsh, cuentos y canciones. Entonces, cada grado, cada maestro de todas las escuelas de la nuestra y las escuelas invitadas, vienen, representan, dramatizan, cantan, bailan, como ellos puedan, un cuento que tiene que ver de María Elena Walsh. O sea, chao, mi amor. Y en eso consiste, y bueno, también fueron invitados autores locales como Betty Michelena, la señora de Barreto, para que vengan a leer cuentos a los chicos. Son del grupo de los abuelos que cuentan cuentos, también chicos de escuela secundaria, de escuela 7, del Instituto de la Inmaculada, de la El Sobando, que vienen y representan también cuentos y canciones. ¿Se necesitan libros de cuento? Sí, eso le estaba comentando, sí. Necesitaríamos un libro de cuento chiquito, el libro ese de 10, 12 páginas, que es el libro que el chico lleva a su casa para leer. Exacto.
Para que los chicos puedan tener variedades, ¿no? Claro, sí, porque aparte, vos imagínate que hay casi 180 chicos que todos los días pasan por la biblioteca a buscar libros y no nos alcanza. Entonces sería bueno por ahí conseguir un poco más de eso. Hablar un poco de la escuela y de la cooperadora. ¿Tienen alguna cooperadora que trabajan, que los ayudan, o es constantemente la ayuda por parte de los padres y los docentes? No, acá en realidad la escuela está inmersa en un barrio, digamos, de gente con escasos recursos, gente trabajadora como nosotros. Y nosotros no le podemos pedir a los padres nos ayudan en lo que ellos pueden. Y bueno, cooperadora, este año está la idea de volver a formarla porque se forma, pero la gente te acompaña un tiempo, después todo el mundo acá trabaja. Acá todo el mundo trabaja hasta las 8 o 9 de la noche. Y vos imaginate decirle, venía a una reunión de cooperadora, ¿y en qué momento van a ir, por ejemplo? Es imposible, acá todos trabajan, mamá, papá trabajan, pero sí tenemos el acompañamiento de ellos, que eso es lo importante. Y bueno, pues lo que es gasto de la escuela, mantenimiento de la escuela, y lo mantenemos nosotros, los maestros, como podemos, con los que ganamos un poco más, ponemos un poco más, y los que ganan menos, ponen menos, pero que es así. Acá está apadrinado por la sociedad rural. La sociedad rural sí nos acompaña muchísimo en la parte económica cuando se nos rompe algún soporte, digamos, como la pasada se nos rompió, se rompió la alarma, que es fundamental, una alarma y las cámaras de video. Creo que somos la única escuela de Villaguay, creo que el Colegio Nacional también tiene cámaras de video, pero en esta zona, yo no digo la gente del barrio, pero viene mucha gente, aparte está muy alejado del centro, esto de noche es una boca lobo, entonces siempre es preferible prevenir que tener que andar curando. Exacto. Muchísimas gracias y felicitaciones, porque hoy la Escuela 4 está de fiesta y es lindo que también vengan de otras escuelas a compartir con ustedes. Mira, yo en realidad, bueno, yo voy a hacer extensivo el agradecimiento a mis colegas porque este es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años. Este evento en realidad lo organiza la bibliotecaria, que es María Isabel Miller. Ella es la encargada de organizarlo, si por ahí querés hablar con ella. Porque bueno, nosotros siempre queríamos mostrar el tesoro que tenemos, que son nuestros libros que tienen más de 100 años. Claro, exacto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Raquel.